Good morning. Hola, pequeñines, ¿cómo están? How are you? ¿Cómo están, peques? Cuéntenme. Ya es Tuesday, ya es martes, peques. Y hoy vamos a aprender the numbers, los números. A lo largo de todas nuestras clases aprendimos muchísimo. ¿Recuerden qué fue lo que aprendimos? The greetings, the colors, aprendimos the toys, aprendimos vegetables and fruits, aprendimos también, ¿qué más? También estuvimos viendo the food, vimos the jobs, eso fue el último tema que vimos, ¿lo recuerdan? También vimos the shapes, las formas, vimos también... ¿qué vimos? ¿Lo recuerdan, peques? ¿Alguien me puede decir qué vimos? Sí, exactamente, the days of the week, sí lo vimos. Vimos también the toys, ¿lo recuerdan? Yo sé que sí lo recuerdan. Y bueno, pequeñines, en esta clase hoy vamos a aprender the numbers. The numbers. Estos son los números y los números nos sirven para contar. Todos estos números vamos a ver en esta clase del 1 al 10. También vamos a poder contar un poquito con nuestras manitas, con nuestros fingers and nuestras hands. Y pues vamos a poder contar, ¿ok? Recuerden, vamos a contar del 1 al 10. Vamos a aprenderlo esto en inglés y en español para que también no se nos dificulte, ¿ok? Espero, peques, que pongan mucha atención, pero primero vamos a nuestra canción. Esta clase vamos a poner... The Head and Shoulders, Knees and Toes. ¿Recuerdan esa canción? Yo sé que la recuerdan muy bien, porque a lo largo de nuestras últimas clases por Zoom la estuvimos bailando. ¿Lo recuerdan? Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Vamos, peques, vamos a recordar que Head es nuestra cabeza, Shoulders son nuestros hombros, Knees son nuestras rodillas y Toes son nuestros dedos de los pies. Así que vamos a seguir nuestra canción tal y como lo dice, bailando y luego iremos más y más rápido. En esta clase yo no puedo bailar con ustedes ya que solamente voy a reproducir el video, pero yo sé que ustedes saben que los estoy viendo. Así que vamos a nuestro video y bailemos un ratito. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Let's try it a little faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, faster. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, faster. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes. Y bueno, peques, ahora sí para comenzar con nuestra clase. Vamos a nuestros números. El primer número que vamos a ver es el 1. 1. The number 1. Y 1 es el número 1. 1. 1 solo. Number 1. Number 1. Exacto, muy bien. Number 1. 1. El segundo número que vamos a ver es el number 2. Number 2. Y con nuestra manita es 2.
2. Este es el número 2. Entonces llevamos 1 and 2. 1 and 2. El tercero es 3. 3. The number 3. 3. Este es el número 3. Y lo vamos a enseñar con nuestra manita así. Así. 3. 3. 3. The number 3. El número 4 lo vamos a señalar así con nuestra manita, así, 4, y se llama 4. 4. 4. Entonces llevamos el number 1, number 2, number 3, and number 4. ¿Ok? Y vamos a ver también el número 5. El número 5, 5. 5. Ok, muy bien, peques. The number 5. Este es el número 5 y llevamos number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. A ver, todos juntos vamos a escucharlo. Number 1, 2, 3, 4. 5. Muy bien, peques, muy bien. Lo están haciendo súper bien. Vamos con los siguientes números. ¿El cual es el number 6? 6. The number 6. Y el número 6 es el así con nuestras manitas. El number 6. Aquí tenemos 5 deditos y uno de en esta mano. Entonces tenemos 6. 6. 6. Number 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Muy bien, peques. Vamos por nuestro siguiente número que se llama 7. 7. 7. Y 7 es el número 7. Número 7. Ok, entonces tenemos 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, y el siguiente se llama 8, 8, 8, a ver todos juntos conmigo, 8, 8, y 8 es el número 8. Vamos a poner 5 deditos en esta mano y 3 deditos con esta mano. Así que ya tenemos 8. 8. Vamos por nuestro siguiente número. Y se llama 9. 9. 9. ¿Pueden verlo? Es como un 6 al revés. Este número se llama 9. 9. 9, number 9, number 9, 9. Muy bien, peques, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 9. Y por último vamos a ver el último, el cual es 5 dedos aquí y 5 dedos acá, y se llama 10, 10, 10, 10, peques, 10. Como cuando dices 10 mi chamarra o 10 mi agua. Así se llama, 10. Entonces, vamos, peques, una vez más. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, 4 es 4. 5 es 5, 6 es 6, 7 es 7, 8 es 8, 9 es 9 y 10 es 10. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Muy bien, peques. Vamos a ver un pequeño video en el cual nos van a explicar un poquito mejor cuáles son los nombres de los números, ¿va? ¡Vamos a nuestro video! Ping pong.
five little penguins. Four, three, two little penguins. One little penguin. Ten, nine, eight. Ten, nine, eight. Seven, six, five. Seven, six, five. ¿Les gustó este video? Estuvo súper padre, ¿no? Porque nos enseña perfectamente cuáles son los nombres de nuestros números. Vamos a repetirlos una vez más porque son muchos y es un poco difícil recordarlos todos. Así que vamos a hacerlos de 5 en 5, ¿ok? Number 1, 1, 1, todos juntos conmigo. 1, 1, muy bien. Number 2, 2. Two, number two, number three, number three, three, number four, four, number four, number five, five, five. Van repitiendo después de mí, ¿verdad, peques? Porque los estoy viendo, ¿eh? Los estoy viendo, peques. Vamos con el siguiente. Number six. Number six. Number six. Six. Number seven. 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 Eight. 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 Muy bien, peques. Eight. Nine. 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 Y por último, number ten. Number ten. Ten. Muy bien, peques. Está súper bien. Entonces tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Una vez más. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, and 10. Una vez más, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. ¡Súper bien, peques! Lo estamos haciendo muy bien, muy, muy bien. Entiendo que son muchas palabras por aprendernos. Es del 1 al 10, no es nada fácil. Pero son palabras muy chiquitas, así todas pequeñitas. Entonces, yo sé que ustedes se los van a aprender muy rápido. Aparte, aprenden súper rápido. Yo me di cuenta en todas estas clases en las cuales aprendían así. Para la tarea ya sabían escribirlo, porque lo remarcaban y todo eso. ¿Ok? Entonces, mis pequeños, vamos a ver otro pequeño video en el cual también nos enseñan a contar y nos recuerdan los nombres de los números. ¿Ok? Vamos a nuestro video, vamos a poner mucha atención e intentar memorizar y repetir lo que dice nuestra canción. ¿Ok? Vamos a nuestro video, peques, acompáñenme. The Singing Walrus. Counting from 1 to 10. Seven, eight, nine, and ten. Nine.
mis pequeños, ya que vimos estos dos videos e hicimos el repaso de nuestros números, elaboré un pequeño juego para que juguemos todos juntos, ¿ok? Así que vamos a nuestro juego, acompáñenme a jugar y adivinemos los nombres de los números que nos piden. ¡Vamos a nuestro juego, todos juntos! Mis peques, ahora sí ya estamos aquí en nuestro juego, en el cual es un juego de preguntas. Recuerden que anteriormente ya lo habíamos visto con food, con la comida. Y bueno, mis peques, vamos a ir a la pregunta número 1. A ver, ¿cuántos rooster hay aquí? 2, 1 or 7? 2, 1 or 7? 1. ¿Están seguros que solamente hay uno? A ver, vamos a ver. Very good, guys. Very good. Muy bien. Vamos a regresar a nuestra pregunta número 2. ¿Cuántos chickens hay aquí? 1 chicken, 2 chicken, 3 chicken, 4 chicken and 5 chicken. Vamos a contarlos con nuestros deditos. 1, 2, 3, 4 and 5. Entonces, ¿es el primero, el segundo o el tercero? El primero. Muy bien, peques. Very good. Vamos por nuestra tercera pregunta. ¿Cuántas cows hay en esta imagen? 1, 4 or 10? ¿Una sola vaca, 4 vacas o 10 vacas? Vamos a contar todos juntos. 1 cow, 2 cows, 3 cows and 4 cows. Entonces, ¿es el primero, el segundo o el tercero? El segundo. Muy bien, pequeñines. Very good. Vamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Cuántos sheep ven aquí? 3, 6 or 2? ¿Son 3? ¿Son 6? ¿O son 2? 3. ¿Están seguros? A ver. Try again. No son 3. Vamos a regresar a nuestra cuarta pregunta. Entonces, si no son 3, ¿cuántos son? Muy bien, son 2. Very good. Vamos a nuestra quinta pregunta. ¿Cuántos goats ven en la imagen? Vamos a contar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 and... ¿Están seguros? Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Muy bien, peques. Entonces, ¿cuántos goats son? El primero, que es un 2. El segundo, que es un 7. O el 3, que es un 4. Exactamente, el segundo. Very good, guys. Very good. Vamos por el tercero, ¿ok? Digo, por el sexto. Vamos a contar cuántos horses hay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 horses. ¿Cuál es el número que le corresponde? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Recuerdan que el 9 es como un 6 al revés? ¿Cuál es? ¿El 6, 1 or 9? ¡El 6! Muy bien, peques. Very good. Vamos por nuestra séptima pregunta. Tenemos 1 pig, 2 pigs, 3 pigs. ¿Cuál de los 3 recuadros tenemos que picar? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. Muy bien, peques. Muy bien. Vamos por nuestra octava pregunta. ¿Cuántos ducks podemos ver aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ¿Cuál es el número que le corresponde al número de patos, de ducks? ¿El número 1, el 2 o el 3?
Muy bien, peques. Es the number one. ¿Dónde aparece el número 8? 8. 8 es 8. Very good. Very good, guys. Vamos a regresar a nuestra parte de preguntas y vamos por nuestra novena parte, ¿ok? ¿Conocen a los cats, los gatos? Miren qué happy están estos gatos. Vamos a contarlos. One cat, two cat, three cat, four cat, five cat, six cat, seven cat, eight cat, nine cat, and ten cat. ¿Cuál de los tres números es el que coincide? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El tercero? ¿Están seguros? ¿Seguros, seguritos? A ver, vamos a ponerlo. No, peques, no era ese. Vamos a regresar a nuestra pregunta. Si no es este, es el tercero, ¿cuál creen que sea? ¿El 10 o el 4? ¿El 10? A ver. Sí, no es ese. A ver, vamos a regresar. Sí, muy bien, es el 10, es el 10. Ahora vamos por último con nuestros perritos. The dogs, the dogs. Tenemos one dog, two dog, three dogs, four dogs, five dogs, six dogs, seven dogs, eight dogs, and nine dogs. How many dogs we have? ¿Cuántos dogs hay en esta parte? Son seven. ¿Son 8 o son 9? ¿Cuál de las tres respuestas es la correcta? ¿La tercera? ¿Seguros? ¡Muy bien, peques! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Súper bien! ¡Vamos a regresar a nuestra clase, peques! ¡Muy bien hecho! ¡Listo, peques! Espero les haya gustado este juego. De verdad me esforcé mucho para que todos juntos juguemos y también podamos aprender mucho. ¿Se acordaron de los animalitos? ¿Aprendieron a contar conmigo? Espero puedan contar conmigo más adelante. Podamos contar cuántas vacas, cows, o cuántos chickens, como lo hicimos en el juego anterior. Pero primero, peques, antes de empezar con nuestro otro video, vamos a ver una canción, ¿les parece? Vamos a ver una canción. Esta canción se llama The Animals Around the Circle. Así que vamos a ver nuestro video e intentemos hacer lo que hace el monstruo, ¿ok? ¡Vamos a ver nuestro video, peques! Let's jump around a circle, okay? Let's go! Jump around a circle, jump around a circle, jump around a circle and stop. Touch your head four times. One, two, three, four. Walk. Walk around a circle, walk around a circle, walk around a circle and stop. Touch your nose five times. One, two, three, four, five. Hop. Hop around a circle, hop around a circle, hop around a circle and stop. Touch your mouth six times. One, two, three, four, five, six. Skip. Skip around a circle, skip around a circle, skip around a circle and stop. Touch your shoulder seven times. One, two, three, four, five, six, seven. Shake. Shake around a circle, shake around a circle, shake around a circle and stop. Touch your arms eight times. One, two, three, four, five, six,
seven, eight. Swim! Swim around a circle, swim around a circle, swim around a circle and stop. Touch your back nine times. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Fly! Fly around a circle, fly around a circle, fly around a circle and stop. Touch your legs 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Run! Run around a circle, 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 run around a circle. Everybody sit down. Everybody sit down. Y bueno, mis pequeñines, ya hemos terminado casi con nuestra clase. Vamos a ver un video más en el cual podemos intentar escribir junto con la personita que nos está enseñando en el video de YouTube cómo se escriben estos números. Quiero por favor que todos saquen una hojita de papel o en su libreta, no se preocupen, y con un lapicero van a intentar seguir como nos marca el video. En caso de que sea el 1, vamos a intentar ver cómo lo hace la persona, el muñequito, después el 2, después el 3, y así nos vamos a seguir, ¿sí, peques? Vamos a intentar escribir junto con el muñequito que nos está enseñando a cómo escribir los números. Y sobre todo, a recordar e intentar repetir cómo se decían estos números. Recordemos que hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Vamos a hacerlos en español y en inglés. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, 4 es 4, 5 es 5, 6 es 6, 7 es 7, 8 es 8, 9 es 9 y 10 es 10. Muy bien, Peque, súper bien, lo estamos haciendo genial. Vamos a ver nuestro video, vamos a verlo todos juntos y después daremos por terminada nuestra clase. ¡Vamos a nuestro video! Recuerden sacar su libreta y su lápiz. Hi, I'm the Number Monster and I will teach you how to write the numbers. Let's start here. We go up and now down here. What number is this? Number one! Great! Let's see if you can figure out the next one. Let's make a curve like this. And when we get to the bottom, we make a straight line to the right. What number is this? Number two! Perfect! We make this number like this. A small curve here and another similar curve here. Can you figure out this number? Number three! Yahoo! Let's do another one. A straight line here, then the next one here, and then to finish, one from here down. What number is this? Number four! Yes! Let's do another one. A straight line towards the left, a straight line down, and now a curve like this. And this number, do you know it? What number is this? Number five! Very good! Let's see if you know this one. We start here, then go downward, and we finish it by making a little circle. Which one's this? Number six! Very good! The next number has straight lines. One here, one that goes down here, and lastly, the small one that goes here. Now, do you know what this one is? Number seven! Yes! Let's look at this one. Here we make a small curve, then another one this way, and then we go up and do the same thing. And this number is... Number 8! That's it! For the next number, we have to make a circle up here. And when we finish that, we go straight down.
What number is it? Number 9! Very good! And for the last one, we make a 1 like we did before. But then, we add a 0 to the right. We start here and we make a circle. What number is this? Number 10! Very good! Yay! Well done! Now you can write the numbers! See you later! Bueno, mis pequeños, ya casi para terminar con nuestra clase, vamos a ir a un segundo jueguito más en el cual van a intentar escribir conmigo y remarcar lo que son los números. Vamos a nuestro juego e intentemos remarcarlo. ¡Vamos! Y listo, mis peques, ya nos encontramos aquí con nuestro segundo juego en el cual tenemos que remarcar nuestros números. Vamos a hacerlo ustedes también en una hojita y vamos a intentar dibujarlos. Yo no los voy a marcar tal y como se tienen que marcar aquí porque está un poquito difícil y es como tipo rellenarlos. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar un color y voy a dibujarlo en el centro. Disculpen mi horrible pulso, pero vamos a intentar dibujarlo, ¿ok? Ahí va el 1, ahí va el 1 y ya nada más me falta la parte de abajo. Listo, ahí está nuestro número 1. Vamos con el número 2, ¿ok? ¿Qué color les gusta? ¿El blue? Vamos con el blue a grabar el número 2. A ver, ahí viene, ahí viene. Ahí ya me salí de la rayita. Es que es un poquito difícil hacerlo en la computadora, pero ahí está. Ya solamente falta la última parte. ¡Listo! ¡Listo, peques! Ya quedaron los primeros. Ahí está el número 1 y el número 2. Vamos con el número 3. Vamos a elegir un color yellow y vamos a intentar dibujarlo. Ahí viene el número 3. Vamos a hacer aquí una curva y vamos a hacer aquí otra curva. Muy bien, peques, ya tenemos el número 3. Vamos con el número 4. Voy a elegir el color pink. Vamos a grabar nuestro número 4, vamos a remarcarlo. Aquí viene. Y listo, yo lo que hago es poner la mitad de este triangle, y luego pasar la línea de este lado, ya quedó, ahí está nuestro número 4. Vamos con el número 5, el número 5, ya llevamos el number 1, el number 2, el number 3, el 4, y vamos por el 5. Voy a elegir el color green para dibujarlo y yo lo empiezo a dibujar desde aquí arriba. Le hago esta como tipo L y luego vamos a seguirnos con la bolita de abajo. Ya quedó nuestro number 5. Vamos con el number 6. Voy a elegir el color purple, ¿ok? Vamos con el color purple a dibujar nuestro color 6. Es como si lo pusiéramos al revés, el número 9. Aquí viene nuestro 6 y listo. Recuerden cerrar bien la bolita del number 6. Ya tenemos 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 y vamos por el 7 and 8. Voy a elegir un color brown, ¿ok? El color brown para el 7. Y aquí viene el 7 y listo. Este 7 no es muy difícil. Vamos por el 8. Voy a elegir un color black, ¿ok? Va a ser el color negro. Vamos por el número 8. Ponemos unas bolitas aquí. Otra bolita acá. Ay, ya me fui bien horrible. Listo, ahora sí, ahí va. Ahí va. Y listo, ya quedó nuestro 8. Yo también estoy aprendiendo a escribir en esta aplicación, a dibujar. Entonces no se preocupen si les sale igual que a mí. Apenas estamos aprendiendo todos y eso es lo importante. Vamos con nuestros últimos números. Voy a dibujar de color blue el number 9, el número 9. Aquí viene el 9 y luego le vamos a poner el palito como si fuera el número 6 al revés.
Ahora vamos a poner con un color blue el number one para hacer el ten. Y luego vamos a poner el cero como si fuera una bolita. Vamos a dibujarlo aquí y listo, peques. Ya tenemos el number one and two, three and four, five and six, seven and eight, nine and ten. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Muy bien, peques. Vamos a regresar a nuestra clase. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Una vez más, todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ¡Súper bien, Peque! ¡Lo estamos haciendo muy bien! Hi, kids. Today we're going to learn the numbers 1 to 10. Do you know how to count from 1 to 10? Let's take a look. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Okay, now let's count from 10 to 1. 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 1 Fantastic! Let's try it one more time. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Great! Now, let's count from 10 to 1. 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Outstanding!
Now we're going to see if you can count the number of chicks on the screen. Tell me how many there are. 4. Good job, kids! Click here to watch our fun counting from 1 to 10 music video. You can sing along and practice. Don't forget to click like. And don't forget to subscribe. Y listo, peques! Esa fue toda nuestra clase de hoy. En serio, espero les haya gustado esta clase. Ya fue nuestra última clase. ¡Qué triste! Pero vamos a tener una pequeñita tarea más por entregar. Y les voy a dejar esta pequeña hojita en la cual la tienen que imprimir. Esta pequeña hojita en la cual la pueden imprimir o también la pueden dibujar. Va a ser un poquito más difícil dibujarla, pero también no va a ser imposible nada para ustedes, ¿verdad? Y bueno, peques, lo que tienen que hacer es que cada numerito que aparece dentro de la imagen tiene un respectivo color. Aquí lo dice, en la hojita. Aquí van a checar que ahí dice el color y aquí tiene los números dentro de, en este caso, es un paraguas. Entonces, peques, ustedes respecto al número van a colorear el cuadrito de ese color. Y bueno, peques, espero haya quedado muy clara la tarea. Ya es nuestra última clase, espero les haya gustado haber compartido todas estas clases conmigo. Han sido unos excelentes alumnos y me llevo muy buenas expectativas sobre ustedes. De verdad agradezco mucho toda la atención que me pusieron en todas las clases, todas sus ganas de aprender y sobre todo todo el esfuerzo que han hecho. También ustedes, papis y mamis, muchas gracias por todo el esfuerzo también que hacen por sus hijos. Por también, independientemente de que tal vez tengan que dibujar o no puedan imprimir o tengan que hacer alguna otra cosa, muchas gracias por hacer ese esfuerzo y sobre todo porque es para nuestros pequeños que ellos van a aprender mucho y más adelante van a poder comunicarse y se les va a hacer mucho más fácil todo. Muchas gracias, peques, muchas gracias, papis y mamis. Miss Tere, también muchísimas gracias por todo el esfuerzo y todas las facilidades que nos han dado a nosotros los practicantes. Y pues espero verlos pronto. Recuerden que ahorita no son unos tiempos fáciles. Tenemos que cuidarnos mucho, poner nuestro cubrebocas, lavar nuestras manitas con agua y con jabón. Y por favor, no salgan, peques. Ahorita todo está muy contagiado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Adiós, mis pequeños. Goodbye. See you. Goodbye, peques. Goodbye.